Estamos de vuelta con mucha más información aquí en De Pisa y Corre. Se están desayunando, si están en la hora del cafecito, que tengan un excelente provecho. Mientras tanto, les platico, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, entregó al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, las supuestas pruebas sobre la intromisión de grupos del narcotráfico en las elecciones del 6 de junio pasado. Preciso que debe ratificar la denuncia ante la Fiscalía Especializada en materia de denuncia organizada. Testimonios de los hechos sucedidos y la injerencia de los de grupos delincuenciales para orientar la voluntad de la gente a la hora de elegir a sus gobernantes. Grabaciones en videos y otros pues son diálogos que la gente confía y tiene la certeza de que yo no los voy a delatar porque yo sé y ellos también tienen la certeza de que si se conoce su identidad, los van a privar de la vida.